eres una de esas personas que te la pasas debiendo por todos lados y que cada que empieza un año como meta te pones pagar tus deudas y no las cumples, tratas y tratas de pagar pero no le ves fin a esas deudas que quieres pagar, entonces este video que vas a ver a continuación es para ti. Hola, ¿qué tal, sabrosuritas emprendedoras? ¿Cómo están? Yo soy Cintia Cervantes, mejor conocida como Pretty Pat, y estoy aquí para ayudarte. El día de hoy te quiero ayudar a resolver tus deudas. Quiero que sepas que en los próximos videos vas a estar abriendo camino a tu abundancia. Vas a estar abriendo camino a un mundo que realmente no has tenido. Es un mundo que quiero que conozcas a través de mí. Es un mundo que te mereces. Es una abundancia que tú te mereces. Y vamos a aprender en este canal a reclamar esa abundancia, a traerla a nuestras vidas y a compartirla con la gente que más amamos, que en este caso supongo que es tu familia. Pero para poder comenzar a reclamar esa abundancia al universo, tenemos que saldar deudas. Déjame te cuento que la deuda es el enemigo de la abundancia. Cuando una persona debe y debe y debe, es muy difícil que la abundancia llegue a su vida. No sabría decirte por qué, en realidad tiene que ver con la escasez, porque es abundancia, escasez, y cuando tienes deudas es porque tienes escasez. Dice Robert Kiyosaki, uno de mis mentores más amados para mí, que la única excusa del por qué tú te puedes endeudar es cuando haces una inversión. O mejor aún explicado, que cuando tú quieras hacer una inversión, se vale la pena endeudarse, solo por eso, porque sabes que lo vas a recuperar y además que vas a obtener alguna ganancia. Pero no se vale que te estés endeudando por cosas que no tienen sentido. Cuando tú te endeudas, empiezas a generar un mensaje de escasez al universo. El universo no entiende de razones, no entiende por qué suceden las cosas, por qué las dices, en qué momento las dices. El universo solamente entiende lo que es. El universo simplemente entiende mensajes. Y los mensajes que tú puedes enviar son negativos o positivos. En el caso de una persona que tiene muchas deudas, ¿cuál es el mensaje que tú das al universo? Pues yo te lo voy a decir. Es un mensaje de escasez, es un mensaje de no puedo, necesito ayuda, es un mensaje de estoy pobre, estoy jodida o estoy jodido, necesito ayuda económica, entonces tengo que pedir prestado porque no puedo sola o solo. Es un mensaje de auxilio, es un mensaje de que simplemente estás necesitado o necesitada. Pero déjame te cuento algo, todavía hay algo mucho peor. Cuando tú tienes deudas, ya estás mandando un mensaje de escasez al universo. Pero cuando no las pagas, te va peor. De verdad, es algo, es como una maldición. Cuando tú no pagas esas deudas, el único mensaje que tú estás dando al universo es un mensaje de sí, no puedo, vivo en escasez, pero además lanzas un mensaje al universo de no cumplo lo que prometo, no devuelvo la ayuda que me dan, no tengo disponibilidad a regresar al universo la ayuda que me ha dado y bla, bla, bla. Todos estos mensajes, como tú puedes observar, son negativos. Entonces, ¿cómo quieres o cómo esperas tener abundancia cuando estás endeudándote cada vez más y aparte no estás pagando tus deudas? Estás realmente dándole una patada a la abundancia. Estoy segura que no te habías dado cuenta de ello. Te voy a contar mi experiencia personal, si de algo te sirve, para que nunca vayas a cometer los mismos errores, ¿de acuerdo? Cuando yo tenía más o menos como 26 años, tenía 15 tarjetas de crédito. 15, escúchalo bien, 15. Yo trabajaba, me iba muy bien, y entonces entre más ganas, más tarjetas te dan. Entre mejor pagas, más te suben el máximo que te puedes gastar. Y bueno, pues yo manejaba 15 tarjetas de diferentes compañías crediticias, entre departamentales y bancarias. ¿Sabes qué era lo peor? Que debía en todas. O sea, compraba a diestra y siniestra. Y todo lo que ganaba al mes se me iba en pagos mínimos. Eso es lo peor que pude haber hecho en toda mi vida. Y me costó años, años pagar mis deudas. Me costó muchos años recuperarme ante esa deuda. Y yo creo que de ahí viene todo el gusto por el ámbito financiero en el mundo, todo el gusto por la abundancia, por todo esto. Mientras yo pagaba esa deuda, esas deudas, créeme que al principio fue una época de escasez, fue una época en la que realmente me las vi difícil, pero poco a poco, cuando yo pagaba una deuda, cuando yo terminaba de pagar una tarjeta y después otra tarjeta y después otra tarjeta, mi mundo empezaba a ver la luz. Empezaba a darme cuenta que entre más pagaba, mejor me iba. Me di cuenta que yo quería abundancia en mi vida, entonces yo proyectaba abundancia.
Nunca más quise tener una tarjeta de crédito, hasta hace poco que tengo una nada más por cualquier cosa, pero me di cuenta que la mejor forma en la que tú puedes vivir es sin deberle a nadie. Pero todo esto lleva un proceso. Lo primero que te voy a decir es algo que te va a animar muchísimo. Cuando tú vives sin deudas, uno, te alcanza mucho mejor lo que tú ganas. Dos, vives tranquila o tranquilo, no tienes estrés, duermes mejor porque sabes que no debes a nadie. Es una maravilla vivir con paz y tranquilidad. Y tres, compras lo que necesitas y sobre todo lo que puedes comprar. Créeme que estas tres cosas que te digo valen la pena vivirlas, vale la pena vivir de esta forma. Por eso el día de hoy quiero ayudarte con estos tres tips que te voy a dar en donde vamos a liquidar nuestras deudas de manera diferente, de una manera en la que vamos a proyectar un mensaje al universo de abundancia y no de escasez, ¿de acuerdo? El primer tip que te voy a dar es que generes. Vamos a generar, aparte de lo que ya estemos haciendo o si no estamos haciendo nada, vamos a generar un poquito de dinero para que empecemos a fluir en el dinero, para que empecemos a fluir en abundancia. El universo tiene que ver que tú estás trabajando por dinero para que te lo haga llegar y para que todo lo demás sea más fácil. Una de las ideas que te puedo dar, si no tienes que vender, si no tienes espíritu de vender, espíritu emprendedor, y no sabes qué hacer o qué vender para poder generar un poquito de ingresos, te voy a dar un super tip. Quiero que te des una vuelta por la cocina, por tu recámara, por tu closet, por tus zapatos, por toda tu casa. Y quiero que busques cosas que ya no ocupas y que estén en buen estado. Cosas que puedes tener ahí arrumbadas, bolsas o regalos que te ha regalado tu empresa multinivel. Algo que tú puedas revender, algo que tú puedas vender. ¿Cómo lo vas a vender? Pues tenemos muchas plataformas, tenemos Amazon, tenemos Marketplace en Facebook, tenemos Mercado Libre. Todas estas plataformas pueden ser gratis. Amazon te cobra por vender, pero las demás plataformas son totalmente gratuitas. Puedes vender en grupos de Facebook que estén cerca de tu domicilio. Pero lo que yo quiero es que saques todas esas cosas que tienes ahí guardadas para generar un poquito de abundancia. ¿Y por qué te digo un poquito? Porque a lo mejor tú vas a decir, ¿pero cuánto me van a dar por esa bolsa que ya está usada? ¿O cuánto me van a dar por esa licuadora que no ocupo pero ya está usada? No importa, así sean 50 pesos, así sean 100 pesos, eso se va a ir a un fondo que vamos a llamar nuestro banco de los sueños. Así como lo escuchas, en este canal quiero enseñarte a fabricar un banco de los sueños. Si es la primera vez que me estás viendo, más vale que te suscribas porque tu vida va a empezar a cambiar con todos estos consejos que te voy a dar a través de estos meses que faltan para terminar el 2021. Y quiero que te suscribas y que actives la campanita para que sigamos juntas o juntos en este proceso de reclamar la abundancia a nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear un banco de sueños. Quiero que pienses cuál es tu sueño. ¿Cuál es tu sueño? Si estuviste en uno de los cursos que estoy dando, supongo que ya sabes cuál es tu sueño. Y ya sabes que el sueño que tengamos es justamente el motivo del por qué vamos a generar toda esta abundancia para lograr llegar a nuestro sueño. Así que quiero que busques un botecito, una bolsita, una cajita, algo que sea muy tuyo. Porque eso va a ser tu banco de los sueños, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a aprender a pagar nuestras deudas con el banco de los sueños. Entonces, no importa que vendas algo y que te ganes 30 pesos mexicanos, y si estás en otro país, que te ganes a lo mejor $1, 1.5 de dólar, o $2, o $3, o 50 pesos mexicanos, no importa cuánto es. Yo lo que quiero que hagas es que ese poquito que estés generando lo metas en tu banco de los sueños, ¿de acuerdo? ¿Cómo más puedes meter dinero en el banco de los sueños? Puedes vender a lo mejor algo desde tu casa, algo con tus amistades, algo en tu grupo, de tu fraccionamiento, de tu casa, en donde tú estés generando un poquito de dinero, a lo mejor un pastel, a lo mejor unos chicharrones preparados, unas palomitas, algo que la gente se le antoje y que tú puedas llevárselo a su casa y estés generando un poquito de dinero para nuestro banco de los sueños, ¿de acuerdo? Ese es el primer tip que te voy a dar. El segundo tip que te voy a dar es que vamos a dejar de comprar cosas que no necesitamos. Quiero que pienses, si tienes tarjetas de crédito, quiero que desde hoy las veas bloqueadas, ¿de acuerdo?
bloqueadas. Yo sé que a lo mejor tienes necesidades económicas ahorita, yo sé que ahorita a lo mejor te las estás viendo difícil con la comida, con los gastos del día a día, yo lo sé, pero yo quiero que tú entiendas que si no haces esto, vas a vivir así toda la vida. Entonces, a lo mejor en este momento que estás viendo este video, si tú te comprometes a hacer lo que te estoy diciendo, yo sé que te va a costar trabajo, yo sé que lo puedes ver un poquito difícil, yo sé que te puede costar hasta lágrimas, pero sabes una cosa, si tú logras hacer esto, te prometo que después los demás meses van a ser de bendición en tu vida, van a ser gloriosos, llenos de abundancia y con una mejor holgura económica. Entonces quiero que ahorita, si tú tienes tarjetas de crédito, las visualices bloqueadas, están bloqueadas a partir de hoy. Si quieres romperlas, rómpelas, no tengas miedo, ya no las vas a necesitar, rómpelas. Si te da miedo, pues guárdalas nada más y visualízalas bloqueadas, ¿de acuerdo? Si no tienes tarjetas de crédito, pero tienes un pequeño sueldo o tienes el gasto de tu marido o la fuente donde venga tu dinero, entonces quiero que hagas un análisis en una libreta de lo que compraste el mes pasado, de lo que compraste apenas y quiero que escribas, quiero que escribas todo lo que compraste, excluyendo la comida. Quiero que sepas que yo soy muy partidaria de la abundancia de los alimentos. Dios hizo miles de frutas, miles de comidas para que tú las puedas comer y toda tu familia. Así que nunca escatimes en comida. Comida, no comida chatarra. Comida, frutas, verduras, comida sana. Dios no hizo los chicharrones preparados, ni las Sabritas, ni los panes Bimbo, ni las galletas Marinela, eso no lo hizo Dios, Dios hizo los ingredientes, pero lo que sí te puedo decir es que la abundancia es en colores, en sabores, así que trata de tener en tu casa siempre colores y sabores naturales como es frutas, verduras y puedan comer en abundancia siempre en tu casa, así que excluimos la comida y simplemente vamos a anotar en nuestra lista todo lo que compramos, a lo mejor del súper, a lo mejor un regalito para alguien, a lo mejor un gustito que te quisiste dar y quiero que palomees si realmente necesitabas eso, ¿de acuerdo? Quiero que identifiques qué gastos estuvieron bien y qué gastos estuvieron mal, ¿de acuerdo? Para eso quiero que pienses si realmente necesitabas el producto que compraste, si realmente era necesario que lo compraras en ese momento. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que compraste en línea a lo mejor o que compraste físicamente un vestido. Si era un vestido que realmente necesitabas, quiero que lo palomees, pero si no lo necesitabas, quiero que lo taches y quiero que ese total de ese vestido me lo vayas sumando en otra lista, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Otro ejemplo que te puedo poner es, a lo mejor compraste 5 latas de verdura, ¿ok? Quiero que me digas si realmente las 5 latas las vas a ocupar en el mes. Si realmente las ocupaste en el mes, entonces palomealas, pero si no ocupaste todas, a lo mejor vas a tachar ese producto de la lista y quiero que me sumes cuántas latas compraste de más. Y ese total me lo vas a poner en la lista que te estoy diciendo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Quiero que identifiques los gastos que fueron necesarios y los gastos que no fueron necesarios. De esos que no fueron necesarios, seguramente vas a sorprenderte que a lo mejor fue una cantidad muy considerable, o a lo mejor no, pero simplemente fue una cantidad que no necesitabas gastar. Esa cantidad quiero que la tengas muy en cuenta, porque esa cantidad la vamos a ocupar en el banco de los sueños, ¿de acuerdo? Es decir, si tú te gastaste 500 pesos que no te tenías que gastar, quiero esos 500 pesos en el banco de los sueños el próximo mes. Con esto no te quiero decir que no quiero que te compres nada todo el año. No, simplemente quiero que el próximo mes te compres algo que realmente necesites. Pero yo, por ejemplo, ahorita me doy cuenta que mucha gente estamos ahorita encerrados y que no necesitamos comprarnos ropa. Ahorita realmente no necesitamos ropa. Si tú me dijeras que no, oye Patty, pero yo no tengo ninguna deuda. Ah, bueno, entonces cómprate lo que tú quieras. Pero este video es para la gente que tiene deudas. Entonces estamos tratando de pagar nuestras deudas. ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente este segundo tip para poder meter dinero en el banco de los sueños, ¿de acuerdo? Entonces este análisis que tú vas a hacer de lo que gastas, lo vas a hacer todos los meses, ¿de acuerdo? Y una vez que tú
te haya sorprendido dándote cuenta de que el mes pasado gastaste 500 o gastaste 300 pesos o gastaste 20 dólares. Esos 20 dólares los quiero el próximo mes en el Banco de los Sueños. Y el tercer tip y último, y es el que va a funcionar, que paguemos nuestras deudas, es el siguiente. Cada mes vas a pagar un poquito de cada deuda que tienes, ¿de acuerdo? Quiero que identifiques cuáles son las deudas que te generan intereses. Supongo que son las que tienes en las tarjetas, o a lo mejor pediste prestado, o a lo mejor empeñaste para poder tener ese dinero. Esas deudas son las que generan más intereses, son las primeras que debes pagar. Vas a hacer una lista de todas tus deudas y esas van a encabezar la lista, porque obviamente son las que nos quitan más dinero de nuestro bolsillo. Entonces son las primeras que tú tienes que pagar, las que generan intereses. Identifícalas muy bien, porque seguramente tú estás haciendo pagos mínimos en cada tarjeta. Yo quiero que poco a poco agarres un poquito del Banco de los Sueños y lo pongas ahí. Quiero que pagues un poquito más de tu pago mínimo para que esas deudas pronto desaparezcan. Pero vamos una por una, ¿de acuerdo? Trata de ir una por una, dando un poquito más, y en cuanto terminas una, vas por la otra, y así sucesivamente. Y aquí seguramente tienes personas también a las que les puedes deber. Son personas que existen en tu vida que se ofrecieron o que simplemente accedieron cuando tú se los pediste a darte un préstamo, a ayudarte. Esas personas merecen todo tu respeto. Jamás te enojes porque te cobren, jamás te enojes con esas personas, porque esas personas te estuvieron ahí para cuando tú las necesitaste. Entonces, el compromiso con esas personas debe de ser nivel full, o sea, full, full, full. Envía ese mensaje al universo que tienes ese compromiso de amor y de gratitud con esas personas al mil, para que el universo te lo regrese en abundancia. Yo sé que a lo mejor ahorita no puedes tener dinero y que a lo mejor el dinero del Banco de los Sueños no te va a alcanzar, pero ¿sabes una cosa? Tienes que hacerlo. Entonces, así sea de 30 pesos, de 50 pesos, yo sé que vas a decir, ay, ¿cómo le voy a dar de 50 pesos? Créeme que esa persona a la que le debes te lo va a agradecer y va a ver tu disposición a pagarle, porque puede ser que ya haya pasado meses o años y no le has pagado a esa persona. El único mensaje que estás mandando al universo es que quieres ser una persona pobre toda tu vida, y eso no tiene perdón, porque estamos reclamando abundancia al universo. Queremos vivir en abundancia, queremos tener dinero y tener holgura económica. ¿Cómo vas a reclamar eso si tú das puros mensajes negativos? Si das el peor mensaje, que es el ser malagradecido. Uno de los mejores mensajes que podemos dar al universo es la gratitud. Cuando tú agradeces tu día a día, tus manos, tu cuerpo, tu vida, tu felicidad, tu salud, el universo te escucha y el universo te da más de eso. Entonces, sé agradecido con la persona que te prestó, sé agradecido con todas esas personas a las que les debes y comienza a pagar de a poquito, ¿ok? Quiero que todo ese dinero que entre en tu vida sea para pagar tus deudas. Y si no te alcanza ahorita para pagar tus deudas, empieza a llenar el Banco de los Sueños, porque de ahí vamos a pagar las deudas. Y un día el dinero del Banco de los Sueños no va a ser para eso. Créeme que a finales de este año vamos a tener muy buen dinero en el Banco de los Sueños para poder alcanzar nuestro sueño, para poder llegar a nuestro sueño, ya sea un sueño inmediato, un sueño corto, un sueño largo o un sueño muy largo. Ese Banco de los Sueños nos va a servir para viajar, para vivir en abundancia, para poder ayudar también y para poder compartir, ¿de acuerdo? Así que quiero verte con toda la actitud para pagar tus deudas este 2021, sabrosurita emprendedora. Quiero que seas una persona diferente. Quiero que estos videos te ayuden a ser una mejor persona, a ser una persona agradecida, a dejar de estarte lamentando, a dejar de estar sufriendo por dinero. No quiero verte triste, no quiero verte estresado, no quiero verte estresada. Y yo sé que me vas a decir, Patty, pero es que no me alcanza, es que no tengo de dónde salir. Muévete. Si no te mueves, no vas a generar ningún flujo de abundancia. Muévete. Saca esas cosas viejas que tengas por ahí. Vende algo. Échale ganas a tu empresa donde estés. Échale ganas. Pero cada que entre algo de tu dinero, decide. Quita un poquito para el Banco de los Sueños. Quita un poquito para el Banco de los Sueños. Y con eso mismo, empieza a pagar tus deudas, ¿de acuerdo? Si tienes dudas, déjamelas aquí en los comentarios y yo con mucho gusto te las voy a resolver.
Bienvenidos a esta nueva etapa de mi canal. Estoy muy feliz de ser yo quien te ayude a generar abundancia este 2021 y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, sabrosuditas. Los quiero. Besos. Bye.